nuevo buscar y descartar versus Cacho 01, que el mundo de YouTube lo conoce básicamente por su traste y por la suerte que tiene en los sobres. Me desafió y acepté. Y venimos de su canal. Video que les recomiendo que vean. Cachito, ¿cómo estás? Pues muy bien. A ver, has dicho que tengo mucha suerte, pero yo creo que la suerte del Cacho era cuando vivía todavía en casa de mis padres. Ahora ya... Acordate que en los totis vuelve el verdadero 0-1. Vamos a hacer un buscar y descartar gigante. Con esos jugadores lo que vamos a hacer va a ser completar una plantilla de los 11 titulares, todos los suplentes y la reserva. Quien descarte los primeros 4 if más rápido... es el ganador. Me parece perfecto, estoy deseando empezar. Recordame el tema cantidad de likes de cada video, donde si llegamos a ese objetivo podemos analizar hacer algo más atómico. Yo he dicho 25.000 en cada video. What the fuck? El primero, mira, camina. ¿En serio? No, pero bueno. Ok, no. El mío no camina, pero panelea. Segundo. ¡Uy, este sí que camina! ¿Camina? Ay, ¡ay, ay, ay, ay! Bueno, ya que me estás contando que el tuyo camina, te cuento que mi primer sobre fue IF. ¿Sí? Sí. En una mejora... O sea, que vas a tener un IF más. Voy a tener un IF más. Pero ese no cuenta. No. Ese no cuenta, no cuenta. A ver, a ver, a ver. Por ahora, que no camine... A ver. Bueno. ¿Caminó o no caminó por ahí? No sé, luego lo verás. Veo que tenés un poquito de quickie. ¿Qué crees que abra? ¿El pack de Serie A o pack de la Liga? Serie A, siempre, a ver si sale Ronaldo. Venga, vale, en la Liga, en la Liga me llega a tocar Messi y es para meterse un corchacito. Sería precioso, todavía sin que te toque. Y que te toque y lo tengas que descartar. Y que una vez que me toque me dure segundos en la cuenta. Me muero. Parate en el segundo sobre que te venga Dave. No en el primero. Ahí tengo el segundo. Bueno. Parece que... Bueno. Te noto muy calladito, Cachito. Vale. Te noto muy calladito, en silencio. No, me gusta el que me ha tocado, ¿eh? No me gustaría descartarlo. Segundo, cuando quieras. Ahí estamos, dale. Venga, segundo. Bueno. Le has dicho el bueno muy rápido, ese no camina ni de coña. ¿El tuyo camina por casualidad? El mío tengo que abrir otro porque es el mismo. ¿Este quién es? No te creo. No, me encanta. ¡Tres veces seguidas el mismo! ¿En serio? ¡Tres veces seguidas el mismo, tío! Como sea otra vez el mismo... Podría caminar también, ¿eh? Vale, ¿no es el mismo? No camina, ¿no? Bueno, no sé. 3, 2, 1, ya. Ay, a ver. Negrito de mi corazón. ¡No te creo, tío! ¡No te creo repetir otra vez! Yo, por suerte, vengo muy bien con el tema repetidos. Escúchame, ¿qué te quedan abrir? ¿Dos, entonces? Sí. Ok. Avísame cuando te quede el último. Vale. Yo ahora mismo tengo tres diferentes, ¿vale? Ya. Venga, vamos. A ver si camina o no camina. Bueno, estamos bien. Me estás jodiendo. Acabo de decir que no tengo ninguno repetido y me vino el primero, Cachito. Voy a tener que abrir otro. ¿Sí? Sí, aquí lo parió. ¡Ay, Cachito, me camina, Cachito! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cachito, me camina, Cachito! Bueno. ¡Apalala! ¡Picante! Nacionalidad campeona del mundo. Acomodamos jugadores y comenzamos. El primero que elimine los 4 IF que salieron en mejoras, porque en mi caso tengo 5 IF, gana. Empiezo yo, ¿no? Empezamos vos. El que me digas. El defensa derecho. Gracias por todo, Manu Lanzini se fue al tacho. Tu MC derecho, por casualidad, ¿es IF? No, okay. Es Danny Rose. Ok, Danielito, te mandamos un saludo. Te voy a decir el extremo derecho. Bien, no. Muy lindo peinado, Emre Can, medio 80. Lo acabo de descartar, Cachito. Tu tercer suplente. ¿Es negrito? Me da intriga, ¿eh? Es negrito. Qué lindo saber que es negrito. Me vuelvo loco. ¿Y qué media es? 78, Lemina. Bueno, ok. Eso no me gusta tanto, pero me pone contento. Bien. No, pero no es un IF.
¡Ah, no! ¡Ah, es negrito de piel! Ok, ok. Es negrito de piel, tu portero. Le has pegado a un negrito también, pero por esas cosas de la vida es If y se llama Bamba. ¿Es, este era de los que contaba o de los que no? Cuenta, cuenta. Es vale. Uno de los que contaba. El famoso MCO. ¿Es If? No es If, pero me duele un pelín. Ah, un pelín. ¿Camina? No, no caminaba, no caminaba. Es 84 y media. Es Gundogan. Ok. Mandale un saludo a Gundogan, a su familia y a toda la gente Gundogan. De Manchester City. Tu MC izquierdo. Kevin Mirallas te manda un saludo porque lo acabo de descargar. El primer reserva tuyo, ¿es If? Sí. Me gusta. Me encanta. No, no es que me gusta. Me encanta. Este es Bowen. Bowen. Ok, no camina. No camina. No camina, no camina. Bien, pero es el primero. Vamos 1-1. Bien. El delantero centro. El delantero centro tiene un peinado parecido al tuyo. Se llama Jack. No es el destripador, pero es If. ¿Sí? Es If. Pero ese también cuenta. Cuenta también. Vale, 2-1. Y me voy a ir hasta la posición número 4 de la reserva. ¿De la reserva? De la reserva. Vale, en la posición 4 de la reserva tenemos a otro lateral izquierdo del Tottenham, Davis. Uy, le envía al club sin querer, bueno. No hay problema, no hay problema, te lo regalo, cacho. El lateral izquierdo. Lateral izquierdo no, es un suizo del Bologna, se llama Semaili y lo acabo de descartar. ¿Sabes, cachito, que me quedé pensando cuando te dije el número 4 de la reserva? Sentí como que suspiraste y me pregunta, me surgen dudas, ¿quién estará en el número 4 de los suplentes? Está Mati. Central del Liverpool. Ok, ok. No te he dicho todavía ningún suplente ni ningún reserva. Contando que a lo mejor los podías tener todos en el 11 titular. Exactamente. Voy a confiar en que los has puesto todos en el 11 titular. Ok. El MCO. El MCO, no, es un no brillante media 77 que no lo voy a extrañar. En la defensa no he dicho ninguno, me estoy dando cuenta. Y me da mucha intriga saber el lateral izquierdo, cacho. Uf, mira, Olivier Giroud. Ok, Giroud, ok. Bueno, muchísimas gracias por todo. Bueno, ya que estamos, extremo izquierdo. Wanyama, medio 80, es lo más parecido al Vieira de oro y lo acabo de descartar. ¿Tu central izquierdo, por casualidad, es If? No, es Seri. Ok, ok. ¿Dónde carajo los tienes, cacho? Porque me estoy inquietando, Lateral derecho. ¡Apágala, cachito! Me acabas de invocar otro if de los que cuentan, ¿Sí? La que lo parió. Se llama Boli. Gracias por todo. La verdad que no te voy a extrañar, pero me duele. Cacho, bueno. Estás a uno de ganar. Y yo necesito boletearte un caminante más. Extremo derecho, por alguna de esas casualidades. ¿Es negrito? No. Okay. Este es español. Me estoy poniendo... y es Vicente Guaita. Me estoy poniendo violento porque se me están cayendo las fichas. Ya para terminar el 11 titular, el MC derecho. No, cachito. Es un extremo francés de la Roo, de la Fiorentina. Brillante, pero media 76. ¿Tu arquerito es If? No es If, pero es el caminante. ¡Ah, palala! ¡Qué media! Era Fernandinho. Me encanta habérsela. Encima he tenido que descartar los dos Fernandinho porque me tocó. Exactamente. Ya lo tenía. Vale, yo te voy a decir ahora el reserva número 2. ¡Ah, palala, cachito! ¿Cómo venís? ¿He ganado? ¡No! Pero has descartado el if que no contaba como if. ¿Quién era? Es Digne. Bueno, no está mal. No está mal. Me has tocado, bien. Me has tocado el ojete un poco. Primer suplente, cacho. Reserva número 2, cacho. Tuyo. Este estaba muy chetado el año pasado, pero este año no. Begovic. Cacho, tengo una pregunta que me da intriga. ¿Vos pusiste los if dentro de la... Sí, están puestos. La gente lo... Así te voy a decir el suplente número 3. Es lateral izquierdo. Y es un oro brillante llamado Davis. Lo acabo de descartar. ¿Lo extremo izquierdo por casualidad es If? Es If. Bien, por fin, hermano. Y es caminante. ¿Y cómo se llama? Es otra vez el belga Kunz. Ese belga Kunz del orto. Ok, descártalo igual, chico. Yo te voy a decir el suplente 7. Rugani.
Me estoy poniendo nervioso. Y me gusta que te estés poniendo nervioso. Reserva número 5. ¿5? El 5. Este es del Manchester United. Me gusta. Fred. La búsqueda se hizo larga, pero llegamos al final. Quedan 3, la tengo que invocar. O sea que te quedan 4 posiciones y 2 son if. Sí. No sé, algo me está diciendo que está en el sustituto, en el suplente número 2. ¿Estás seguro? Sí, sí, estoy seguro. No, tío. Acaba de descartar mi mejor jugador. ¿Quién? Roberto Firmino. ¿En serio? Te lo juro, tío. Roberto Firmino, tío. O sea, me toca uno de los mejores sims de esta semana. Y me y toca al tacho. Al tacho 0-1, ¿eh? Iba a decir el 5, pero te juro que una voz por dentro me dijo: el 2. El 2, Virgo de Messi, me dicen. Y te dije el 2. Pues ahí se va. Se ha ido ya. Dime que no estaba en el suplente número 1 y he hecho el retrasado. No. Bueno, por lo menos me quedo más tranquilo. ¿Es el 5 o es el 7 o es el delantero C? A mí ya me da igual todo. El 7. Vale. El 7 no es. Ok. Vale, pues te voy a decir el reserva 3. No, cacho, no. No es. No es. Es Sasa. Es que no creo que lo hayas puesto en el DC. El DC es un puesto que se dice mucho. Es como el último penal. Cancha llena, ¿entendés? Si lo meto, gano. Me la juego por el número 5. Pues has perdido. ¿En serio? Sí. Aquí tenía a Cedric. Entonces tú en el reserva 5, ¿quién era? El reserva 5, Donnarumma. Es verdad, tú te quedabas Donnarumma. Sorrentino, que además ha sido el que he tenido que descartar 4 veces antes. No, no, bueno, pero sí. a ver, has ganado, sí. Pero con un poco. Pero moralmente no. Sí, moralmente. Sí, moralmente me llevo una goleada. Nos alegra, esperemos que del otro lado lo hayan pasado lindo, que rompan el botón de likes. 25.000 likes por video, recuerden que en la descripción, primera línea, tienen el video de Cacho y es obligación ir, verlo, darle like, suscribirse y activar campana.